Santiago, capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. La paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Predicador, reverendo Yerok Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin. Son solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Yerokli. Ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos. Capítulo 1. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la cuarta y última prédica de la serie Cómo estudiar mejor. Ahora bien, recordemos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el primer secreto para estudiar mejor? Es tener un alto coeficiente intelectual. No importa si un agricultor tiene la mejor semilla, no le servirá de nada a menos que la siembre en buena tierra y la cuide con esmero para que así pueda dar buen fruto. De la misma manera, usted podrá conseguir buenos resultados solo si se esfuerza en usar la inteligencia y la capacidad que Dios le ha dado. E incluso si su coeficiente intelectual no es tan alto, si se esmera de todo corazón, es decir, pone lo mejor de sí mismo, podrá lograr también un buen resultado. Recuerdan que les compartí la historia de un antiguo filósofo chino y de su madre. En base a este ejemplo, les dije que el segundo secreto para estudiar mejor es tener un buen entorno. Hermano, si alguien no creyente Puede superar una situación difícil en su vida en base a su determinación y así alcanzar el éxito, los hijos de Dios sin duda alguna podrán por fe trascender y superar su entorno. El tercer secreto para estudiar mejor es despojarse de todo pensamiento negativo. Ya hemos visto cómo se originan esos pensamientos y la forma en que puede sacarlos de su mente. Hoy, Veremos el cuarto y último secreto para estudiar mejor. Animo a cada uno de ustedes a grabar estos mensajes en su corazón y así podrá mejorar en sus estudios, equipándose con la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Esto se puede aplicar no solo en sus estudios, sino también en los cultos de adoración en la iglesia. Los secretos para estudiar mejor están estrechamente relacionados con la forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La capacidad de los jóvenes para estudiar está estrechamente relacionada con su amor a Dios y con su manera de vivir una vida cristiana fiel. Estimado público, el cuarto secreto para estudiar mejor se refiere al know-how, es decir, cómo hacerlo en la práctica. En otras palabras, el método que deberá seguir para estudiar bien. Permítanme compartir algunos consejos de este saber cómo estudiar mejor. En primer lugar, si hay un tema que particularmente no le gusta, cambie su forma de pensar y conviértalo en un tema interesante para usted. Hay quienes prefieren estudiar solo las materias que encuentran interesantes y fáciles y no aquellas que consideran aburridas y difíciles. La mayoría de los niños prefieren jugar a estudiar y tratan de postergar para el final el estudio de los cursos que les resultan más difíciles. Pero si ya tiene fijo en su mente que determinado curso, por ejemplo, el inglés, no le gusta, es poco probable que obtenga una buena nota en esa materia. Trate de concentrarse en los cursos que le son más difíciles o que rechaza y conviértalos en sus favoritos. Por ejemplo, si no le gustan las matemáticas, haga lo que hizo Jacob, que luchó y derrotó el ángel, y dígase a sí mismo que lucha con las matemáticas y que vencerá, y concéntrese en estudiar esa materia, y como Dios dice que debe amar incluso a sus enemigos, no importa lo mucho que odie las matemáticas, deberá tratar de amar ese curso. Durante las vacaciones de verano o de invierno o cuando tenga tiempo, deberá dedicarse y concentrarse más para mejorar en las asignaturas que no le gustan. Ahora bien, si no le agrada una materia en particular y deja para el último momento estudiar ese tema, lo más probable es que al final termine no haciéndolo. Lo que debería hacer es poner el estudio de esa materia en primer lugar en su agenda. Deberá poner los cursos más importantes y más difíciles en primer lugar en su lista de prioridades de estudio y poner las materias más fáciles, las que más le gustan y las no tan importantes al final. Luego viene organizar su mesa de estudio y preparar su mochila para el colegio. Algunos jóvenes pasan más tiempo ordenando su escritorio y preparando su mochila que estudiando. Si no le gustan las matemáticas, trate de estudiar matemáticas durante una hora y luego estudie su materia favorita. Así podrá compensar el estudio de ese curso con otro más agradable. Al desarrollar estos patrones de estudio, podrá estudiar incluso las materias que menos le agraden. Otra manera de alentarse es establecer una meta o un premio después de haber estudiado por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, podrá estudiar durante 50 minutos y descansar 10. O si puede concentrarse bien, podrá estudiar por más de una hora y luego descansar 10 minutos. Y en ese momento de descanso, Podrá hacer algún ejercicio ligero o de estiramiento o hacer algo que lo distraiga. Podrá escuchar algunas alabanzas o comer algo ligero. Y así podrá premiarse por haber logrado un determinado objetivo. Si sigue estudiando sin descansar, se agotará. También se ha sugerido que si necesita estudiar tres materias diferentes en tres horas, lo más eficaz y conveniente será que se organice de tal manera para estudiar una materia diferente a la otra en ese orden. A esto se le llama el efecto Robinson. En lugar de estudiar seguido sus cursos favoritos uno detrás del otro o los más difíciles seguidos, trate de intercalarlos. En lugar de estudiar materias afines, tales como ciencias sociales, comunicación o historia, podría intercalarlas con matemáticas, inglés y otras. Si ve tres películas seguidas que tratan del mismo tema, no podrá recordar correctamente la trama de cada una de ellas, pero si ve tres diferentes películas, cada una de diferente género, podrá recordar bien el argumento de cada una. Hoy en día, muchos jóvenes e incluso personas mayores desean estudiar inglés. Sin embargo, para muchos de ellos estudiar después de algunos años no es algo fácil. Por eso, luego de unos meses tienden a darse por vencidos y abandonan sus estudios o dan como excusa que no tienen tiempo. Les doy un ejemplo de alguien a quien no le gustaba el idioma inglés, pero que al final llegó a sobresalir en ese idioma. Quería ser un excelente traductor de inglés y al principio se propuso destinar 30 minutos cada mañana para estudiar inglés. Los primeros días hizo otras cosas y no tuvo tiempo para estudiar el idioma. Como no le gustaba el inglés, cuando se levantaba por la mañana su mente se enfocaba en otras cosas y esto continuó por algún tiempo por lo que dejó de lado su objetivo de aprender inglés y finalmente ya ni siquiera intentó estudiarlo en las mañanas. Se convenció que ya no tenía tiempo para aprender ese idioma. Después de algún tiempo pensó otra vez en estudiar inglés, pero pronto se desanimó e inventó otros pretextos para justificar su falta de determinación. Entonces, miró sus hábitos y sus patrones de conducta y trató de analizar por qué no podía estudiar inglés. La razón fue que no invirtió tiempo en aprender ese idioma y el desorden en sus patrones de conducta. Así que se decidió a estudiar inglés a primera hora todas las mañanas durante 30 minutos y luego hacer las otras cosas. Y mientras más aprendía inglés, durante esos 30 minutos cada mañana llegó a gustarle el idioma y su capacidad de hablarlo mejoró mucho. Hermano, todo depende de la determinación de cada uno. Lo que intento destacar aquí es que si pospone o evita estudiar una materia o curso porque simplemente no le gusta, nunca podrá sobresalir en eso. Si quiere estudiar inglés, entonces lo más importante es que todos los días se pare un tiempo determinado para estudiar ese idioma si deja pasar un día porque está ocupado y pospone el estudio para mañana al final lo dejará por completo en medio del camino se dará por vencido así que estudiar cada día a una hora determinada es importante y esto se puede aplicar también a su vida en cristo dios nos ha dicho que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, pero si se aleja de los que no están de acuerdo con sus opiniones porque no tienen una personalidad acorde con la suya y solo mantiene relaciones amigables con aquellos a los que les cae bien, jamás llegará a tener un corazón grande. Deberá tolerar y aceptar a los demás. Si alguien le ha hecho algo malo, lo animo a que esté en paz con los demás, sirviéndolos, considerándolos y tratándolos mejor de lo que lo han tratado a usted. En segundo lugar, los jóvenes deben prepararse y revisar lo estudiado después de cada clase. Muchos jóvenes saben esto. No obstante, la pregunta es, ¿cuántos lo hacen? Si se prepara con antelación para cada clase, le será mucho más fácil captar la enseñanza del profesor porque estará hablando algo de lo que ya ha leído. Y si recuerda los puntos que no ha entendido al repasar esa lección, podrá durante la clase hacerle las preguntas necesarias al profesor y así comprender el tema por completo. Pero incluso si ha comprendido el tema durante la clase, deberá repasarlo después que finalice la lección. Prepararse para cada clase es importante. Sin embargo, muchos estudiantes no hacen esto. Repasar también es importante. Si usted se prepara para cada clase, sabrá con antelación lo que se va a estudiar. Y si hay algunos puntos específicos muy difíciles que no puede comprender por su propia cuenta, durante la clase prestará más atención a esos temas cuando el profesor los explique y la información entrará en su cerebro y la grabará en su corazón. Hay una gran diferencia entre saber de antemano lo que el profesor va a tratar en cada clase que no saberlo, pero incluso si ha aprendido y comprendido lo explicado en clase, deberá repasarlo en casa. Algunos jóvenes creen que es una pérdida de tiempo revisar lo que ya se ha aprendido en clase. No obstante, recuerde que no repasar la lección es la mayor pérdida de tiempo. ¿Sabe por qué? Estudios de connotados psicólogos han establecido la llamada curva del olvido, que establece que en las primeras nueve horas la mayoría de las personas se olvidan rápidamente de la información que han recibido. Ese proceso continuará luego lentamente. Después de las primeras nueve horas, solo podrá retener el 35% de la información oída y gradualmente se olvidará del resto. Por eso, hay que revisar lo que ha aprendido, al menos dentro de las primeras nueve horas de terminada la clase, y desarrollar el hábito de repasar lo que ha aprendido ese mismo día. Por ejemplo, Después de cada clase podrá destinar unos 5 minutos para revisar lo tratado en esa clase y luego en su casa repasar los temas más difíciles que se cubrieron ese día. Si invierte 10 minutos para repasar cada curso, por ejemplo, de matemáticas, de comunicaciones, de ciencia o de inglés, eso le será de suma utilidad. Ahora bien, repasar cada curso por 20 minutos sería mucho mejor. Lo mismo ocurre con su vida espiritual. Podrá volver a escuchar o releer las prédicas de los cultos luego de haberlos escuchado en vivo. Así la palabra de Dios se grabará en su corazón. Igualmente deberá memorizar el pasaje bíblico diario que aparece en iglesia. Con un corazón dispuesto a adorar en espíritu y en verdad, repase y retenga el mensaje del domingo para que no se olvide de esas enseñanzas. Y cuando tenga tiempo al regresar a casa, reflexione y medite sobre la palabra predicada en la iglesia. Y antes de dormir, le aconsejo que repase el mensaje que ha oído. Siempre encontrará algo nuevo e importante. Podrá descubrir áreas nuevas en su corazón que aún faltan tratar por el Espíritu. Descubrir su propio ego o yo es una bendición. También será necesario que ore para derribar todo argumento o criterio propio y así interiorizar los principios que ha oído en el mensaje. Grabe el mensaje en su corazón, derribe todo criterio que se oponga y así la palabra permanecerá en usted. Esta es la forma de cultivar el corazón. Si no hace esto, no podrá adorar en espíritu y en verdad. Retomando el tema. Supongamos que ha estudiado por una hora. De los 60 minutos, usará 10 para prepararse para el estudio y luego pasará los otros 50 minutos en aprender lo nuevo. Podrá repetir este patrón durante toda la semana. A la semana siguiente, podrá destinar unos 30 minutos en revisar el material de la semana anterior. Si estudia de esta manera un capítulo o una unidad, será como si hubiera repasado ese mismo capítulo o unidad tres veces. Pero si no ha repasado el material estudiado y trata de hacerlo en el último momento, justo antes del examen, le tomará más tiempo porque deberá empezar a estudiar ese tema desde el principio y se olvidará de él más rápidamente. Esta es la razón por la que debe repasar todo lo tratado después de cada clase. Cuando prepara cada clase de antemano, aprenderá más y sabrá en qué puntos deberá concentrarse. Y durante la clase podrá entender y aclarar esos temas específicos y grabarlos en su mente. Sí, al repasar las clases, toda la información se grabará completamente en su corazón y deberá repetir este ejercicio una y otra vez. Por ejemplo, si ha estudiado un tema determinado el martes, Trate de repasar este tema el mismo día o al día siguiente. De esta manera estará constantemente estudiando. Podrá resaltar la información más importante y memorizarla. Si no puede memorizar algo, asegúrese de tomar nota de ello y volverlo a repasar dos o tres días después. Sería mucho mejor revisar de esta forma rápidamente cada clase. Como ya está familiarizado con esos temas, Gran parte de ellos ya han sido almacenados en su mente, por lo que tan solo dando una rápida mirada podrá recordar lo estudiado. Si repite este patrón por un día o una semana y ha grabado todo lo estudiado de un curso, podrá pasar al siguiente tema. Así es como puede aprender cada materia. Al repasar cada curso, podrá grabarlo en su corazón. A fin de evitar que dicha información se borre de su memoria, será necesario también que la guarde y podrá hacerlo repasando, aunque sea un poco cada día. Y así podrá archivar esa información en su memoria. Si no hace esto, todo lo aprendido se le olvidará pronto. Así es como podrá memorizar y entender todo lo que aprende. Esto le servirá mucho si quiere memorizar los versículos de la Biblia. Algunos pueden repetir versículos todos los días, pero si se le pregunta que repitan versículos de la semana anterior, no podrán recordarlos. No obstante, si sigue repasando los versículos de la semana anterior, podrá recordarlos sin ningún problema. Sé que algunos padres enseñan a sus hijos a memorizar versículos de la Biblia. Eso es muy bueno, pero les sugiero... Una vez que su hijo ha memorizado un versículo, no haga que memorice otro nuevo, más bien incentívelo a que repita los que ya ha memorizado hace uno o dos meses. Dos o tres meses después, su hijo parecerá que los ha olvidado, pero si le pide repetirlos, los podrá recordar. Esto le ayudará a memorizar los versículos mucho más rápido. Esta es la manera de ayudar a sus hijos a memorizar y repetir los versículos de la Biblia. Ahora bien, si pasan meses después de haber memorizado algunos versículos, sus hijos naturalmente los olvidarán y tendrán que empezar todo de nuevo. Si les pide memorizar y repetir los versículos antes que se olviden de ellos, podrán recordarlos aún más rápidamente. Y si se insiste en este proceso cada mes, la palabra de Dios será grabada en su corazón. Además, como cada semana se predican al menos dos mensajes, deberá reflexionar y recordar esa palabra esa misma semana. Y cuando lea el resumen de los mensajes de la semana anterior, eso refrescará su memoria. De esta manera... Todos podrán equiparse sistemáticamente con la palabra y así compartirla en cualquier momento y lugar. Espero que muchos de ustedes lleguen a ser esos guerreros espirituales equipados permanentemente con la armadura de Dios en todo tiempo. El tercer aspecto de este saber cómo estudiar mejor es concentrarse por completo durante la clase. Es lo mismo que adorar a Dios en espíritu y en verdad durante los servicios. Muchos jóvenes dicen que cuando prestan total atención en la clase no necesitan ninguna instrucción adicional. Cuando les hacen preguntas a sus profesores y escuchan sus explicaciones, es lo mismo que recibir clases particulares de forma gratuita. Me dirijo a todos los estudiantes. ¿Cuál es su actitud en clase? Espero que al tratar ahora sobre los diferentes tipos de actitud que los jóvenes pueden adoptar en clase, se examinen a sí mismos y corrijan lo que deban corregir. Y los demás hermanos igualmente examinen su actitud a la hora de participar en los cultos de adoración en la iglesia. Ahora les voy a pedir que examinen su comportamiento en clase a ver si es el correcto o no a la luz de las siguientes reflexiones. La primera consideración es tener una actitud adecuada para estudiar. También podrá examinarse a ver si está adorando correctamente a Dios. Bien, comencemos. 1. Luego de haber cumplido con su rutina diaria de oración y aseo, prepare su libro y cuaderno y verifique las clases que va a tener durante el día. ¿Están haciendo esto? Qué bueno sería si pudieran preparar de antemano lo que van a estudiar cada día o, en el caso de venir al culto el día domingo, hiciera en su casa su propio devocional, memorizando un versículo para ese día antes del inicio del servicio. 2. Guarde silencio durante la clase y preste atención al profesor. En este momento todos deberían estar mirándome con sus ojos fijos en los míos. No deberían estar mirando al suelo ni tampoco al techo. Tampoco deberían estar mirando a otras personas alrededor suyo. No deberán mirar a los que están tomando notas de la prédica ni molestarse en ver a los que están durmiendo. Peor aún. Nunca deberá conversar durante el culto. 3. No deberá distraerse por un amigo que está sentado a su lado. No deberá prestar atención a los que están junto a usted. ¿Sabe por qué? Si usted desea adorar a Dios en espíritu y en verdad, deberá mirar solo hacia el púlpito y sus ojos deberán estar fijos en el que predica el mensaje. Deberá concentrarse con todo su corazón y también con toda su mente. Volviendo al mensaje. 4. Asegúrese de contestar las preguntas del profesor con un claro sí. 5. No se avergüence si no sabe o no entiende algo. Más bien, pregunte. 6. Asegúrese de tomar apuntes correctos en clase. En el caso de las prédicas, les aconsejo no tomar notas cuando está escuchando el mensaje. C. Que algunos de ustedes toman apuntes cuando predico, pero sería mejor que se concentraran y escucharan el mensaje. Debe concentrar su mente en comprender la prédica y hacer de ella su alimento espiritual. Podrá comprar los DVDs después, si así lo desea. Ahora bien, si siente la necesidad de tomar nota, podrá hacerlo al escuchar las prédicas grabadas en los DVDs. Si toma apuntes durante la prédica, lo más probable es que se centre más en lo que está escribiendo que en lo que está comprendiendo o escuchando. Por eso, los jóvenes deberán saber cuándo y cómo tomar apuntes en clase. 7. Obedezca rápidamente si el profesor le dice que abran sus libros o que dejen de escribir o que subrayen tal o cual parte. Si son lentos para obedecer lo que el profesor les pide, perderán un tiempo precioso. En el culto, algunos son muy lentos en abrir sus Biblias. Incluso si el pastor les pide que busquen un versículo, no saben ni dónde se encuentra el libro o la carta a la cual se refiere el pasaje. 8. Preste especial atención al tema que se va a tratar incluso si no entiende bien el contenido. De la misma manera, deberá escuchar la palabra de Dios con un corazón gozoso, aunque no entienda parte de ella. Después de escucharla varias veces, la llegará a comprender. 9. Administre bien su tiempo. Tome tiempo al final de la clase para tomar notas. 10. Si hay un tema que todavía no entiende aún después de la clase, asegúrese de quedarse para hacer preguntas al profesor. Los jóvenes deberán ser prudentes al hacer esto. Si lo hace todo el tiempo, los profesores podrán cansarse de usted y eso no es bueno. Asegúrese de ser moderado. Los siguientes son ejemplos de actitudes inadecuadas durante la clase. 1. Conversar durante la clase sin ni siquiera abrir sus libros a pesar que la clase ya ha comenzado. 2. No mirar al profesor cuando está enseñando y charlar con otros alumnos. 3. Quedarse dormido o dormitar durante la clase. 4. No venir preparado para la clase ni tomar notas durante la misma. Hay muchos jóvenes que hacen esto. ¿Saben con qué rapidez trabaja la mente de los que se quedan dormidos en clase? Les doy un ejemplo. Cuando el profesor está escribiendo algo en la pizarra, Cierran los ojos y duermen. Y cuando no escuchan que se está escribiendo en la pizarra, abren sus ojos. El profesor no sabe quiénes son los que se están quedando dormidos. También hay quienes pretenden estar tomando notas. Sin darse cuenta, algunos se han convertido en expertos en quedarse dormidos en clase. Si los atrapan, los castigarán. Pero, ¿qué podemos decir entonces de los que se quedan dormidos durante el servicio? Espero que ninguno de ustedes tenga esta mala costumbre. 5. Otro hábito negativo es bostezar, distraerse y molestar a otros alumnos hablando con ellos. En los cultos, cuando estoy predicando, veo que algunos de ustedes se distraen buscando con su mirada a alguien conocido y creen que no los estoy viendo. No deben hacer esto cuando se está predicando la palabra. 6. No prestar atención al profesor durante la clase, de modo que si se le hace una pregunta, contestan cualquier cosa totalmente fuera de contexto. 7. No responder a las preguntas aún sabiendo la respuesta. 8. Reírse y burlarse de otros cuando no responden correctamente a una pregunta sin saber tampoco la respuesta. 9. Pensar en otras cosas durante la clase. Los pensamientos ociosos que mencionamos la semana pasada penetran en su mente y aún cuando parece que están atendiendo la clase, en realidad su mente está divagando. Sé que algunos de ustedes, mientras sus ojos están fijos en este púlpito, en verdad están pensando en otra cosa. Sé que sus pensamientos están en otra parte. Las pupilas de los que adoran en espíritu y en verdad brillan y yo los puedo ver. Procuran captar cada palabra de la prédica. Como anhelan la palabra de Dios, puedo ver sus ojos que brillan de ansiedad. Sin embargo, los ojos de los que tienen su mente en otra parte no brillan. Retomando la prédica, repito. Aun cuando los ojos de algunos jóvenes están fijos en su profesor o en la pizarra, sus pensamientos están en otra parte. 10. No tomar notas en clase o incluso si lo hacen, no lo hacen en forma correcta o solo fingen hacerlo. Hoy en día podemos ver cómo la actitud de algunos jóvenes ha cambiado en relación a años anteriores. Si bien hay alguna diferencia de acuerdo a cada colegio, en general, los estudiantes de hoy en día no prestan atención a sus maestros, más bien prefieren conversar durante la clase, y esto es tan evidente que los profesores pasan más tiempo llamándoles la atención a sus alumnos para que guarden silencio que dictando su clase. No se dan cuenta que están perjudicando a los otros alumnos que desean estudiar y destacar en el colegio. Incluso, en secundaria, algunos jóvenes se burlan de sus profesores y creen equivocadamente que eso es divertido. Son tan arrogantes y presuntuosos que piensan que haciendo eso se ganan el respeto de los demás. Animo a los jóvenes de esta iglesia y de otras iglesias que, como hijos de Dios, den buen testimonio de ello, sean elogiados por sus profesores y lleguen a ser ejemplo para otros jóvenes. Los jóvenes que obtienen buenas calificaciones en su colegio y se comportan de manera correcta en la escuela y en sus hogares, lograrán las metas que se proponen. Podrán alcanzar los objetivos que se han fijado. Hasta ahora les he compartido tres aspectos de saber cómo estudiar. Dios me ha revelado cada uno de estos y si los puede poner en práctica, les serán 100% de beneficio para usted. Además de estos aspectos, existen otros métodos útiles ya esbozados por profesores y otros expertos en pedagogía. Si encuentra alguno que le sea de utilidad, podrá también aplicarlos a su vida de estudiante. Ahora, para concluir con esta serie de mensajes, permítanme abordar algunos patrones de vida que le ayudarán a estudiar mejor. En primer lugar, tenemos las horas de descanso. Para estudiar bien deberá al menos dormir 5 a 6 horas. Incluso los que se preparan para ingresar a la universidad deberán dormir este mínimo de horas. Hay un dicho coreano que dice así. Si duerme más de cuatro horas, no ingresará a una buena universidad. No estoy seguro si este dicho se podría aplicar hoy en día. Hay quienes dicen que si un joven quiere ingresar a una buena universidad, no podrá dormir más de cuatro horas diarias. Así que le aconsejan dormir máximo cuatro horas. Cuando yo estaba en el colegio, la gente decía lo mismo, pero esos refranes no son ciertos. Incluso si un joven duerme solo cuatro horas, pero no se concentra cuando estudia, eso solo le hará más daño. Todos los jóvenes necesitan dormir una cierta cantidad de horas. La eficiencia y eficacia de los jóvenes aumentará solo si dan el suficiente tiempo de descanso a su actividad cerebral y así están en su máxima capacidad mental. Un descanso adecuado es también necesario a fin de estudiar con un grado máximo de atención. Todos los jóvenes requieren de un descanso apropiado para no estar cansados en la escuela. Si tratan de estudiar teniendo sueño, no podrán concentrarse ni captar la información que reciban. Más bien divagarán con su mente. Tendrán problemas para comprender o memorizar cierta información. Incluso si memorizan algo, lo olvidarán de inmediato. El ser humano podrá recordar cierta información durante mucho tiempo si se concentra en ella, pero si solo recuerda vagamente las cosas, las olvidará pronto. Por eso, los colegiales y estudiantes deben dormir lo suficiente para poder concentrarse en sus estudios. Solo así podrán estudiar, incluso por más de una hora. Si estudian estando cansados, se agotarán más rápidamente y no podrán retener la información leída. Mi padre solía decirme que hace mucho tiempo, cuando los jóvenes estudiaban, lo hacían sin descansar día y noche. Algunas niñas se ataban una cuerda a su cabello para no quedarse dormidas si cabeceaban. Otros ponían agujas enfrente de sus cabezas para que en caso de quedarse dormidos el hincón de esas agujas los despertara. En ese tiempo no había electricidad o debido a la escasez de combustible la gente atrapaba luciérnagas para que les sirvieran de linternas. En mi tiempo no teníamos velas, por eso usábamos lámparas de querosene y a fin de ahorrar el querosene, prendíamos apenas la lámpara y la poníamos en el piso porque no teníamos escritorio para estudiar. Pero cuando me cansaba me quedaba dormido, especialmente en el invierno porque como hacía frío y el piso estaba caliente, eso me adormecía. Rápidamente me quedaba dormido. Entonces mi padre me contaba cuentos o historias de terror. A mí me gustaban esos cuentos y también las historias de héroes e inmediatamente me desperezaba. Así, de esa forma mi padre me ayudaba a mantenerme despierto para estudiar. Hermano, solo si ha descansado lo suficiente podrá concentrarse para estudiar alguna materia y no use estimulantes para mantenerse despierto. Los estimulantes disminuyen su capacidad mental y le causan preocupación en vez de ayudarlo. Los que tienen el hábito de tomar estimulantes se habituarán a hacerlo y sin ellos no podrán concentrarse y podrán estudiar solo si los usan. Hermanos, usted no sabe lo peligroso y dañino que es tomar estimulantes. Cualquiera se puede volver adicto a esas pastillas. Pierde la memoria y su capacidad mental y coeficiente de inteligencia también se verán afectados. Todos los jóvenes deben saber lo terrible, dañino y denigrante que son las drogas. Jamás se arriesguen a tomarlas. Los estimulantes hacen que uno se sienta bien por un rato, pero luego necesitan más dosis para continuar sintiéndose bien. En vez de tomar estimulantes, prueben con clamar a Dios por 10 o 20 minutos antes de iniciar su tiempo de estudio. Cuando los colegiales o estudiantes se llenan del Espíritu Santo, tendrán más ánimo y deseos para estudiar, se despojarán de todo pensamiento que los distraiga y luego verán los extraordinarios resultados de ello. Volviendo al tema, cuando estudie debe tener el dominio propio para mantener su mente concentrada en la materia de estudio. Ahora bien, si come mucho, le dará sueño, perderá concentración y le será difícil memorizar algo, se cansará demasiado rápido. Tampoco es bueno estudiar sin comer, es decir, con hambre. Si los jóvenes tienen hambre cuando estudian, les vendrán otros pensamientos de comida. Deben estudiar luego de haber comido moderadamente. Hay quienes dicen que comen por ansiedad, es decir, comen por comer, no porque tienen hambre. Eso se debe a sus malos hábitos. Hermano, no importa el hambre que tenga, si ha comido lo suficiente y se siente satisfecho, deberá saber cuándo parar. Tal vez le resulte difícil hacerlo al principio. No obstante, si desarrolla este buen hábito de autocontrol, su vida mejorará en diversas áreas, en su salud, en su concentración para leer o estudiar y, por cierto, será una muestra de buenos modales y educación. Su patrón de conducta es asimismo importante. Al regresar a casa, desarrolle el hábito de lavarse primero. Luego, ya aseado y de haber arreglado su dormitorio, estará tranquilo y tendrá la paz necesaria para concentrarse mejor en sus estudios. Con esto, no estoy diciendo que lo primero que tenga que hacer de regreso a su hogar es ducharse y luego preparar su mochila o maletín para ir al colegio el día siguiente. Sería conveniente que los jóvenes organizaran sus libros y las materias que van a estudiar, que oraran previamente por 10 o 20 minutos para que su parte anímica estuviera en calma y así pudieran concentrarse en sus estudios. Y con su corazón calmado, se enfocarán mejor en las materias de estudio. Los animo a poner en práctica estas sugerencias y verán cómo funcionan. Hermanos, en estas últimas cuatro prédicas les he mencionado los cuatro secretos para estudiar mejor. Ahora bien, lo más importante de todo es su determinación para llegar a ser un excelente estudiante. Deberá anhelar, glorificar a Dios a través de sus estudios y así ser elogiado por sus padres y maestros. Y deberá, asimismo, tener la fuerza de voluntad y la determinación necesarias para lograr ese sueño y esa visión. Si ya se ha planteado alcanzar esa meta, deberá estudiar y esforzarse al máximo para lograr ese objetivo. Tener esa fuerza de voluntad requiere determinarse a hacer exactamente lo que se ha propuesto. Reitero, tener fuerza de voluntad significa hacer exactamente lo que se ha propuesto hacer. Procure poner en práctica lo que se ha planteado hacer empezando por las cosas más pequeñas si comienza a crear ese hábito en usted al final eso se convertirá en su fuerza de voluntad sea lo que se proponga hacer una vez que se ha determinado hacerlo será crucial para usted llevarlo a cabo al hacer de este proceso un patrón de conducta diaria en su vida podrá controlar sus deseos su corazón y su mente su determinación es muy importante en esto. Determínese en este momento y sin cambiar de opinión, persevere en realizar lo que se ha determinado hacer. Y así, ustedes jóvenes llegarán a tener sabiduría y Dios los bendecirá. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el pasaje de hoy en Proverbios capítulo 9, versículo 10, señala, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Repito, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Acaso no hemos visto hoy en día que para recibir sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, primero debemos ser puros? Este versículo nos dice lo mismo. Si llegamos a la santidad, podremos recibir la sabiduría de Dios. Una vez más, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué hemos dicho que es el temor de Jehová? Tener temor de Jehová es evitar toda maldad. Le pregunto, ¿acaso no se llega a la santidad cuando se despoja de toda clase de maldad? Por eso la Biblia dice, "El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sí, el Santísimo, si dice que conoce el corazón y la voluntad de Dios, no sólo se limitará a conocerlo en teoría, sino asimismo sí obedecerá su palabra. Por eso cita el pasaje el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando se despoja de toda clase de maldad y llega a la santidad teniendo ese temor reverencial al Señor, recibirá la sabiduría de Dios. Y en la medida en que se despoje de la maldad y alcance la santidad de su corazón y siembre el verdadero conocimiento en su corazón, podrá recuperar la imagen perdida de Dios y Él le dará sabiduría. Así prosperará su espíritu y todo le irá bien. Tal como menciona Tercera de Juan, versículo 2, si el espíritu de alguien prospera, todo le irá bien y además será bendecido con buena salud. No solo estudiará bien, sino que además Dios responderá a sus oraciones y peticiones. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todo joven, colegial, universitario y hermano en general, llegue a mostrar en cada área de su vida personal. Un excelente testimonio como verdadero Hijo de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes. Y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír. Y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre. Fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.